Hola, buenas tardes. Me llamo Iván y soy alumno de NISEC. Concretamente, estoy cursando el máster de Geoestrategia y Terrorismo Yihadista. Primeramente, me gustaría agradecer tanto a NISEC como a Hanna su disponibilidad, ayuda y profesionalidad a la hora de crear un ambiente tan distendido como profesional. Personalmente, debo decir que estoy muy agradecido, dado que ha sido una experiencia muy enriquecedora. A continuación, me gustaría hablar de la gente en cuestión encargada de mi caso, puesto que para mí fueron muy importantes los mensajes iniciales, durante y finales que, en cuestión, este agente me envió, dado que sentí su profesionalidad, apoyo y compromiso a la hora de ayudarme para cumplir con mi objetivo. Como conclusión, me gustaría explicar de una forma breve cómo fueron esos 3 meses, 3 meses y medio de investigación. Primeramente, a partir de un simple documento en el cual podíamos leer únicamente el nombre de objetivo y una serie de preguntas a las que debíamos responder, empezaba la propia labor de investigación. Primeramente, debíamos saber quién es el objetivo, dónde está, qué hace, qué no hace, qué le gusta, qué no le gusta, tiene trabajo, está soltero, tiene un negocio, es decir, montar un puzzle de su propia vida para después volver a desmontar. Y una vez entendido y analizado eso, comenzar por lo más importante: su familia, sus vínculos, amigos, amigos de amigos, lugares que frecuenta a través de vídeos, imágenes, relatos y, por supuesto, la toma de contacto con el propio objetivo. Es decir, fue un trabajo de investigación arduo, pero muy enriquecedor y una experiencia increíble. Por lo que me siento muy orgulloso, puesto que después de montar y desmontar el puzzle en numerosas ocasiones, el objetivo final estaba cumplido. Así que muchas gracias a INISEC, a Haganá, por toda esta experiencia y por su colaboración. Gracias, es pasiva, thank you so much, Shalom.